Vamos ahora con el Ahora vamos señor ahora David, al doble claro, ahora. con el señor David Casado. David El Casado penúltimo está, participante el de la noche. penúltimo participante de la noche. ¿Cómo Saludos, estás, David? compatriotas. Una Coño persona de que la tiene, madre. coño, una persona Coño. que tiene, tienes toda la pinta de una persona que tiene de apellido su estatus civil. No, ya va. De Yo te voy a nacimiento, decir algo. padre. Antes, nosotros ya hablamos de las imitaciones políticas, pero ahora tenemos una persona que es imitadora. Yo quiero hacer la salvedad de que la imitación política que la di ya, por lo menos a mí, es cuando se quedan en una primera capa o de repente no da risa. David quedó en esta audición porque quedó en el show porque su audición nos dio risa bastante. Sí. Para que lo vayamos a salvarlo, porque ya hablamos mucha paja de los imitadores. Igual, Te agradezco, David, compadre. Si no te importa, yo voy a tener esto cerca, ¿ok? Okay. Okay, David, tu cara me da risa. Dale, David, métele, métele, no le pares a esta gente, métele de una. Vámonos. Bueno, Dale con entonces furia. vamos a comenzar aquí, pues. Estamos aquí de vuelta en la Claro. escuela de nada, pues. Yo vi que Nacho aquí dijo que tenía alpargatas. Bueno, ponte las alpargatas, compadre, que lo que viene es joropo. Joropo, como el baile de mi tierra llamada por allá por Barinas. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitito, por allá por Sabaneta. Juguito, el arañero de Sabaneta, porque yo vendía arañas, compadre, unos dulces de lechuza sabrosos, compadre. Yo me acuerdo que mi mamá Rosa me mostró por primera vez en Sabaneta al amor de mi vida que está por allá. Simón Bolívar, no me mires así, compadre, no me miren así. Mire que yo soy zurdo, pero yo no volteo para el otro lado. Sí, podría decir, la gente del Naranjal me va a entender, porque yo también tenía mi barranquito por allá, pues si me entiende, compadre. Y bueno, a mí yo Simón Bolívar, hablando de Simón Bolívar. Simón Bolívar, Simón, caraqueño mexicano. Bueno, Simón Bolívar nos liberó del yugo español, compadre, y yo estoy aquí liberándonos del yugo yanqui. Así que, como a Simón Bolívar lo criticaron, a mí me están criticando, compadre. Yo estoy revisando Twitter, el Twitter de Escuela de Nada se está metiendo conmigo, pajarito. Yo vi y que me están diciendo y que el Chávez me lamé porque tengo barba, compadre. No te metas conmigo, pajarito, no te metas con los discapacitados. Te estoy viendo, Nacho. No te metas con los discapacitados porque meterse con los discapacitados es malo, compadre. Y bueno, yo no me he afeitado porque yo no tengo plata, compadre. Ser rico es malo. Ser rico es malo, compadre. Y bueno, Okay. para los que se meten conmigo, les tengo un pequeño poema. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa, pero espino al que me menea, compadre. Y bueno, y Claro. una pequeña canción que yo le canté al rey de España cuando me mandó a callar el fascista ese. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y si se sigue metiendo conmigo, le voy a dar duro, compadre, como le di al imperio. Y como tres le dio esa mesa que le reventó, compadre. Y bueno, para terminar aquí. Yo vi que al principio de la videollamada estaban diciendo que Chávez está muerto. No, yo le dejo una pequeña reflexión, compadre. Chávez no está muerto. Chávez somos todos. Chávez es el parasistema, compadre. Un saludo. Okay. Muy bien, muy bien, Verga, muy qué bien. denso. Bueno, te toca a ti, Nacho, primero, pero yo tengo una observación increíble, pero primero te toca a ti opinar. Bueno, David, eres un gran carajo, pero no voy a dejar de decir que esto fue una pesadilla. Obviamente, buena imitación de Chávez. Creo que muy rápido. Chávez hablaba más lento. Creo que era un tipo más lento. Pero eres un gran integrante del parasistema de Escuela de Nada. Te voy a dar un 2. Porque me caes burda de bien, pero te odié. Tengo que ser honesto. Yo Pero. creo que cuando salga esto al aire, cuando lo estén viendo ahorita en YouTube, obviamente el hashtag de este episodio es Chávez Melamed. Se Claro. dio orgánico en el chat. Yo sí te voy a decir Obvio. algo, David, a tu favor, porque sí tienes un talento importante, y es cuando alguien imita a otra persona, cree que solo tener el tono de voz es suficiente. Y tú tienes varias vainas de imitar a Chávez que a mí me gustaron, porque de verdad me sentí como si estuviera viendo a Chávez. Uno, no terminabas nunca de hablar. Vaina típica. Y tres, y dos, era como que era una colección de cuentos sin sentido que no tenían ninguna conexión entre sí. Y Chávez hacía esa vaina igualito. Yo te voy a dar un sólido 6.5. No joda, es regalón, es regalón. Ok, David, Pero sí. bueno, mira, Medio risa, ¿vale? quiero que sepas que tengo como muchos sentimientos encontrados porque
como que buenos y malos, no te voy a decir que no, o sea, no te voy a mentir. Siento que yo no soy muy fan de las imitaciones, sinceramente, pero de alguna manera siento que sí lo haces muy bien, pero también como que me aturdí, pero al mismo tiempo como que no puedo evaluarte en base a que, no sé, de verdad es que estoy como un poco enredado con los sentimientos que me generaste, pero, bueno, te voy a dar 5, porque estoy como en la mitad, estoy como que no sé cómo sentirme, o sea, al final como que ya quería que terminara, pero después decía, coño, en verdad sí se parece burda Chávez, qué bolas, pero no sé, fue como bastante raro. No sé si la barba medio perro flauta es parte del peo. O sea, claro, no, es que yo quisiera preguntarle a David por qué tiene un cuadro de Simón Bolívar tan a la mano. Eso está raro. Ese cuadro de Simón Bolívar ahí está raro. Más que el cuadro, la boina. Nunca está de más. La boína. Pero no hay que Simón Bolívar te puede salvar en un momento como este. Exactamente. Mira, hay mucha gente, hay muchos imitadores muy buenos y no porque te lo digamos nosotros, que no somos tan fan. Bueno, yo no soy tan fan de las imitaciones, no es que vaya a influir de alguna manera en lo que te guste y lo que tú vayas a hacer, pero de verdad, creo que si lo sigues haciendo, capaz, bueno, está bueno, pues. ¿Capaz bueno qué? Capaz. Te voy a invitar para despedirte. Muchas gracias por tu talento. En verdad, si sí eres un buen imitador de Chávez, solamente que eso pasó por ahí. Y lo único que te voy a invitar es a investigar y a pensar por qué te dijeron el Chávez Melamed. No es por la barba. Pero te queremos mucho y eres un miembro de honor de Escuela de Nada a partir de ahora.